Hola a todos, soy... I say yeye. You say río. Creo que estos días subimos muchos vídeos relacionados con la dieta y automasaje en nuestro canal. Es porque en el caso de automasaje o acupresión, podemos conseguir muchos datos de la calidad alta en nuestro país. Para grabar esta clase de vídeos, estudiamos por medio de los datos de la medicina tradicional oriental o coreana. A diferencia de la medicina occidental, la tradicional oriental o coreana tiene dos caracteres diferentes. Uno es que la medicina oriental se focaliza en la prevención de enfermedades, más que la cura. Y el otro es que es la medicina en la que se han desarrollado la acupuntura y la acupresión. Por lo tanto, podemos preparar los datos buenos para grabar los vídeos de automasaje y acupresión. En el vídeo de hoy compartiré con ustedes el automasaje y acupresión para reducir la grasa del abdomen. Según el médico tradicional coreano que me enseñó este remedio, él también lo realizó durante 10 minutos todos los días y una semana después perdió 11 centímetros de la grasa abdominal. Desde ahora les enseñaré este remedio lenta y minuciosamente. Viendo este vídeo, repitan después de mí. Este remedio es consistente en la acupresión de 8 puntos abdominales y el automasaje de 5 etapas como un set. Entonces vamos a empezar desde la acupresión de 8 puntos abdominales. Lo importante es que es mejor hacerla al menos 2 horas después de comer. Y podemos hacerla usando el dedo pulgar, pluma o bolígrafo, etc. El primer punto se ubica en la parte donde se encuentran tus costillas, o sea, aquí. Es el plexo solar. Ahora inhalamos y luego exhalamos. Después de exhalar, si presionamos este punto un poco fuerte, sentiríamos un poco de dolor. Así lo presionamos durante 5 a 7 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y repetimos este proceso de la acupresión 5 veces en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La acupresión de este punto promueve la circulación sanguínea y fortalece la función del estómago. Además, ayuda a eliminar los desechos y líquidos corporales innecesariamente acumulados en nuestro cuerpo. El segundo punto se encuentra en medio del primer punto, o sea, el plexo solar, y el ombligo, o sea, este punto. Del mismo modo, presionamos este punto durante 5 a 7 segundos, exhalando después de inhalar, así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y repetimos este proceso 5 veces en total. El tercer punto es el ombligo. Es un punto muy importante, puesto que es el lugar donde se conectó con el cordón umbilical. De tal motivo, si lo presionamos, todas las vísceras alrededor de él se relajan. Del mismo modo, presionamos este punto durante 5 a 7 segundos, exhalando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y lo repetimos 5 veces en total. El cuarto punto queda 10 centímetros más abajo del ombligo. Este punto. En el caso de las mujeres, la acupresión de este punto ayuda a fortalecer la función del útero y prevenir las enfermedades uterinas. Y en el caso de los hombres, ayuda a mejorar la función de próstata. Del mismo modo, lo presionamos durante 5 a 7 segundos, exhalando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y repetimos ese proceso 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así 3 veces más. Los quinto y sexto puntos están a 5 centímetros lado del ombligo. Aquí. Aquí. Los presionamos durante 5 a 7 segundos usando los pulgares de tus manos. Exhalando. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Y lo repetimos 5 veces. Los séptimo y octavo puntos están a 5 centímetros lado del quinto y sexto puntos. Aquí. Mejor dicho, a 10 centímetros lado del ombligo. Del mismo modo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y lo repetimos 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me faltan 3 veces. Por fin se termina la compresión de los 8 puntos abdominales. Es tan sencillo y fácil, ¿no? Cuando los presionamos, podemos sentir un poco de dolor y la rigidez de las vísceras. Al presionarlos, si podemos sentir que las vísceras se mueven, entonces eso significa que estamos haciendo la compresión correctamente. Desde ahora les enseñaré 5 etapas del proceso del automasaje. La primera etapa, masajeamos empujando la celulitis desde el ombligo afuera, usando el puño derecho, así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así 10 veces. Por supuesto, podemos masajear aplicando la loción o el aceite en la piel. Así podemos masajear más suavemente. Esta vez a la dirección opuesta, con el puño izquierdo. También 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me duele un poquito. La segunda etapa. Esta vez masajeamos arrastrando desde la parte inferior de costillas hacia abajo, usando ambos puños, hasta aquí. También 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este masaje promueve el movimiento de los intestinos, así que ayuda a reforzar la función digestiva. Especialmente en esta región se ubica la linfa inguinal. Por medio de ella se elimina la grasa abdominal y los desechos. La tercera etapa. Esta vez vamos a masajear ambos costados, con el pulgar y el índice acoplándose al costado así. Arrastramos hacia abajo 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La cuarta etapa. Esta vez masajeamos desde el ombligo hacia afuera, poniendo el pulgar en el abdomen y pellizcando la piel con otros dedos. Así. Así arrastramos hacia afuera. En total 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 10. A la otra dirección también. 1, 2, 3, 4, 5, 10. La quinta, o sea, última etapa. Esta vez golpeamos el abdomen con las palmas. Más de 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Así se han terminado todas las etapas del automasaje también. Creo que este automasaje es tan simple, ¿no? Por supuesto, no es que este resuelve su angustia de la grasa abdominal 100%. Es imposible. Junto con esta acupresión y automasaje, al mismo tiempo deberían hacer una dieta y ejercicio de la cantidad adecuada para lograr un mejor resultado de perder la grasa abdominal. Hace unos días subimos un vídeo del remedio de los famosos coreanos para adelgazar, en el que les enseñé cómo preparar la infusión de hojas rojas. Si ustedes aplican este remedio junto con la acupresión que hoy les enseñé, sería más eficaz para adelgazar de la forma sana. En la parte de descripción vamos a indicar el enlace de dicho vídeo también. Bueno, hasta aquí. Muchas gracias por ver este vídeo. Hasta luego. Yeah, yeah.